Mi nombre es Aurelio Gamiz y soy director comercial de Elaborados y Fabricados Gamiz. Bueno, lo primero que nos llamó la atención fue el nivel de los arquitectos que había en este evento, que eran uno de los 25 principales estudios de aquí de Madrid. Pues sobre todo dos productos que estamos fabricando y distribuyendo en este momento. Primero sería la viga laminada de roble, del cual fuimos la primera empresa a nivel mundial en obtener un certificado estructural, y estamos trabajando en proyectos bastante importantes, sobre todo con la aplicación muro-cortina. Y por otra parte sería la madera modificada Acoya, que es una madera modificada por el método de acetilación y que actualmente está dando una garantía de 50 años en cuanto a la durabilidad. Bien, buenos días a todos. Como todos los anteriores, me gustaría agradecer a Arquitectura y Empresa la oportunidad que tenemos de poder presentar nuestra empresa y nuestros productos, y un poco también otro producto que distribuimos que pensamos que tiene unas calidades extraordinarias para todas las aplicaciones exteriores. Se trata de Acoya, es una patente mundial y se distribuye en más de 50 países alrededor del mundo. Bien, nuestra empresa, bueno, empezó en el año 1942 en el País Vasco. Es una empresa familiar dedicada desde siempre al tema de la madera, sobre todo en el tema de frondosas. En la actualidad está compuesta por 4 empresas. Voy a ser muy rápido con todas ellas. Una sería Maderas Gamiz, es un serradero de frondosas, será un poco como el comienzo de todo. Otra de ellas es Tarimas y Parques Gamiz, que se dedica a todo el tipo de instalación de todo tipo de suelos. Trabajamos sobre todo en Madrid, donde tenemos oficinas, pero también en el País Vasco, que es de donde provenimos, y también en Barcelona. La otra empresa sería Maderas Gamiz Úñiga, es una comercializadora de productos de alta calidad, sobre todo tarimas de alta gama, y luego hay otro producto, es un producto japonés, de alta calidad, es un composite, bueno, hay muchos tipos en el mercado, pero esto presenta una novedad, sería un híbrido, el cual es un perfiles de aluminio rodeados con dicho composite. Voy a hacer una mención muy rápida a unas obras que se han presentado ahora últimamente. Serían, bueno, en Viladecans, en Barcelona, al lado del aeropuerto, se ha presentado el Style Outlet, Battle Royce Arquitectos, es un centro comercial. Se han empleado unos 17.000 metros lineales de este producto, del perfil, y por otra parte otros 9.000 también de lo que es el composite normal, pero en fachada. Y el otro proyecto sería en Valencia, en el centro comercial Bonaire, Arquitectos Codan Partners, en este caso también con perfiles redondeados, para lo cual se han homologado 2 empresas en España. Pero bueno, sobre todo me gustaría incidir en la tercera empresa, Elaborados y Fabricados Gamiz. Es la última empresa del grupo. Esta empresa, bueno, se creó en el 2010, yo creo que es la empresa que mayor valor añadido crea al grupo, y se dedica a la fabricación de madera laminada, tanto perfiles como tableros como viga, sobre todo en la viga y más para una aplicación para proyectos constructivos, de los cuales estamos ahora realizando algunos, colaborando con algunos bastante importantes en el exterior. Bien, sobre todo con esta empresa, decir, nosotros venimos de Álava, de un pueblo pequeñito al lado de Vitoria. No quería parecerme mucho a nuestros vecinos de Bilbao, pero sí que tengo que decir que somos una referencia a nivel europeo en el tema de la viga laminada, y esto se debe principalmente a que, bueno, hasta ahora en la actualidad toda la normativa referida al tema estructural de viga laminada, no existe normativa como tal para las maderas frondosas. La normativa que existe, el 14.080 del 2013, viene referida solo a maderas coníferas como pino o como el abeto, o también el chopo que sea, pero bueno, solo esa madera frondosa. Entonces, nosotros en el 2011 comenzamos un estudio durante un año con una gran cantidad de metros cúbicos, enviando a Alemania, al Instituto Otto Graf de Alemania, para realizar todo pruebas de delaminación, de resistencia y sobre todo con el tema de la cola, que en el tema de frondosas es una cosa bastante complicada. Y así, en el año 2012, conseguimos ser la primera empresa a nivel mundial en conseguir un certificado estructural alemán, por parte del Deutsches Institut für Bautechnik. Ya en el 2013, con todo este trabajo hecho, después de un año de todo de pruebas, ya el trabajo estaba todo realizado, y logramos ser también la empresa a nivel mundial, la primera empresa en conseguir un marcado CE a través de una ETA, una European Technical Approval, la ETA 13-0642, con el marcado CE. Actualmente en el mundo no existe otra empresa con este marcado, con esta certificación estructural. Hay una empresa alemana que sí tiene lo que es el sello alemán, que en un principio nosotros lo obtuvimos primero, el sello alemán,
porque era donde más trabajábamos y realmente te exigían ese sello para trabajar con ellos. Ya desde el año pasado, con el marcado C, ya está como por encima y con este marcado ya se puede trabajar perfectamente. Entonces, bueno, sin más voy a decir unos datos. El dato principal de lo que sería nuestra viga, el referido a la resistencia a la flexión, que sería 33 newtons por milímetro cuadrado. Esto correspondería, según la norma 14080 del 2013, que viene referida a coníferas, sería asimilable a una GL32. ¿Vale? Y de lo que me gustaría hablar muy rápidamente, pues de la aplicación de esta viga, que ahora estamos trabajando con proyectos, que sería la aplicación muro-cortina. Bueno, como veis aquí, la aplicación muro-cortina sería el elemento con el aluminio al exterior, iría luego lo que es el vidrio y la parte de interior, todo lo que sería el acero o el aluminio, venía con nuestra viga laminada estructural. En este ejemplo, por ejemplo, es un cliente alemán nuestro, al que nosotros ya hemos suministrado la viga, normalmente cepillada o cuatro caras cepilladas o sin cepillar, y el propio ya cliente lo que le hace es un mecanizado final, le hace un acabado, instala todo el elemento en obra y ahí directamente lo llevaría a lo que es el proyecto. En la imagen de la derecha, bueno, luego veremos el proyecto, es un proyecto que se hizo de muro cortina en Luxemburgo, y bueno, pues se puede ver un poco la diferencia de lo que sería con la percepción de la calidad de lo que sería el aluminio en comparación con la madera. Las características principales del muro cortina, pues bueno, es una solución totalmente ligera y estable, estructura filigrana que permite la entrada de muchísima luz, las caras vistas pueden ser simplemente de 50 o 60 milímetros y no se observa ningún tipo de tornillo ni de fijaciones al exterior, está todo oculto por dentro. Es un, como hemos visto antes, de una muy fácil montaje, ya que los elementos se preparan en fábrica y se liberan totalmente completos a la obra. Además, es una muy fácil la incorporación de cualquier elemento de apertura, tanto de ventanas como de puertas, y da lugar a variantes de diseño realmente exigentes. El tema de la sostenibilidad, bueno, decir que nuestra empresa está certificada PEF, está certificada FSC. Además, el año pasado, y viendo un poco ya que los grandes proyectos empiezan a exigir lo que es una declaración ambiental de producto, conseguimos dicha declaración tanto para el perfil como para nuestra viga laminada. Luego decir también que, bueno, fuimos la primera empresa no francesa en conseguir el certificado CTBLCA para trabajar con perfiles en Francia, porque sin dicho certificado es prácticamente imposible trabajar en Francia. Y aparte, bueno, ya el año pasado hemos conseguido también otro certificado estructural a través del gobierno vasco. Nosotros somos del País Vasco, bueno, de Álava, y quieren darle un poco salida a todos, que es el pino radiata, y darle un poco más de valor añadido, porque en estos momentos todo el pino radiata se usa simplemente para que es tema de palés, de palés, bueno, y todo, elementos de poco valor añadido. Entonces, con esto se le intenta dar ya un valor añadido. Y bueno, para terminar, nos quiero, lo que es el tema de la empresa, os voy a presentar unas imágenes de proyectos donde se han empleado nuestros productos. Esta sería una, bueno, en Holanda, es para una sede social de una constructora del estudio de Zwartenhorn. Serían, esto es una escalera con viga laminada de roble en 5 alturas. Entonces aquí se ve un poco toda la viga. Esto, por ejemplo, es totalmente una viga entera, es una pieza entera. Y aquí lo que se ha hecho, por ejemplo, los pasamanes se han mecanizado dentro. Nosotros normalmente, para las medidas que no podemos fabricar en la fábrica, siempre trabajamos con otras empresas a las que nosotros enviamos todo nuestro material y ellos son un poco los que realizan luego las distintas dimensiones. Este segundo proyecto, bueno, este a mí me encanta porque está en la ciudad donde vivo, en Vitoria, es la Catedral de Vitoria. En este tema tenía un eslogan muy, bueno, muy importante que se decía abierto por obras. Entonces se podía ir la gente y podía estar contemplando todo como era todo el tema de la rehabilitación in situ mientras lo estaban realizando. En este caso, bueno, sería la viga laminada de roble también para hacer todo el tema de la escalera y todos los pirales cilindrados. Esta semana hemos vuelto a mandar una remesa, ya que están en una segunda fase realizando dicha rehabilitación. Otro proyecto son las naves de Vega Sicilia, en Valladolid, en este caso también con vigas de grandes dimensiones y algunas otras también cilíndricas. En este caso también, y ya para los grandes proyectos, se tiene que hacer un estudio determinado para el tema de la emisión de formaldehídos.
en el cual bueno, nuestras vigas son de clase 1, bastante menor que el valor que debe tener para ser la clase 1. Tanto por el tema de la madera, también por la cola que se utiliza. Este sería un proyecto bueno, que hemos visto antes en Luxemburgo, de Novos. Sería para tema muro-cortina. Y bueno, pues aquí se ve un poco toda la luminosidad que se presenta con dicha aplicación y que, bueno, en mi opinión, aunque también es bonito, pero no tiene nada que ver un poco lo que es la sustitución del aluminio con la madera y con la calidez que le da a todos los elementos. Esta obra del arquitecto Luis Mario Uriarte está en Guecho, es la escuela de música. En este caso, la viga no era nada estructural, sino que era algo decorativo. Y aquí lo que se empleó fueron vigas de 400 milímetros por 200, se partieron por la mitad, aunque no se distingue muy bien, pero son realmente figuras triangulares de hasta 12 metros de largo, pero en plan todo decorativo. Este es uno de los proyectos ya importantes que empezamos en el 2015, es con una empresa alemana fachadista de Schneider y arquitectos Heinle, Wiese y Panel en Alemania. Y esto era la remodelación de la Secretaría General del Parlamento Europeo, remodelación del complejo Konrad Adenauer. Esto en su momento fue, bueno, era y es una de las obras públicas más grandes que estamos haciendo en Europa en este momento. Y luego, bueno, distintos ejemplos con los productos que fabricamos. Esta es la técnica de Javier Bárcena y Luis Zufiaur. En este caso se trataría de tableros alistonados, que luego, bueno, con un control numérico se ha realizado todo lo que es el diseño. También una casa en Vitoria, la Casa Buesa, también el arquitecto Luis Zufiaur. En este caso nos pidió que quería para la madera de color gris para ir a juego con el tejado, pero bueno, aquí se le sugirió que lo mejor idea para nosotros sería suministrar lo que son los perfiles en roble, finger, todo roble con duramen sin albura, con lo cual aguanta el exterior, y en estos momentos ya ha tendido a la madera natural, al gris natural, y está perfectamente gris y la madera perfectamente sin ningún problema. Esto sería una mezquita de Colonia, la segunda mezquita más grande de Europa, también un tema de aplicación de muro cortina. Estas son unas bodegas en Italia, que colaboramos aquí con una empresa francesa por el tema de las vigas. Es la base de lo que sería un poco el restaurante de dichas bodegas, debajo sosteniendo una cúpula, bueno, que en verano esta cúpula retráctil se abre y la verdad que queda preciosa. Este es otro tema que estamos en Alemania ahora mismo, con el Ayuntamiento de Múnich, ya hemos hecho 4 o 5 proyectos, también el muro cortina, y lo que están realizando es los gymnasium, bueno, que en realidad son institutos, todas las remodelaciones que están haciendo y rehabilitaciones, están intentando sustituir todos los materiales por madera, y en este caso pues por muro cortina. De lo cual estamos encantados que sigan sustituyendo todos ellos. Y bueno, para ir acabando, unos proyectos realizados en España. Este va a ser el primero, la sede del Banco Popular en Madrid, de Ayala Arquitectos. En este caso, en un principio nos pidieron presupuesto para unos perfiles y nosotros que les hiciéramos un recubrimiento con madera. Entonces se les ofreció el tema de la viga laminada estructural, que además les salía bastante más barato que la opción que ellos nos habían ofrecido. Además, en este caso, optaron por tanto como es en el interior como en el exterior por la viga laminada de roble. En este caso era posible porque nuestras vigas laminadas son de clase 1 y 2, entonces al ser clase 2 sí que tiene que estar bajo cubierta, que en este caso estaba. Y luego aquí, en este vídeo, es bueno, una prueba, una de las pruebas que se les hizo a la viga, una prueba de resistencia al impacto. Aquí posiblemente no se irá, no se oye, pero bueno, ahí se ve cuando pega el impacto y se ve que bueno, responde perfectamente. Y este es el último proyecto en el que estamos ahora trabajando. Es un proyecto bastante importante de arquitectos Herzog de Meuron. Está en Cambridge. Son aproximadamente 600 metros cúbicos de viga laminada. Y bueno, sería este, bueno, aquí se ve un poco lo que es el edificio. Iría también todo con tema muro cortina. En este caso estamos, ya se han entregado para las plantas 1 y 2 y en mayo empezarán con la planta 3. Tenemos dos clientes, por una parte son unos holandeses, Schildebau, que realizan lo que son las fachadas exteriores, tanto en el exterior como en el anillo interno. Y ahora estamos ya hablando con otro cliente alemán, Merck Timber, que son los que van a hacer
todo el tema de separaciones interiores. Estuvimos hace un mes en Cambridge, bueno, hablando con los arquitectos por el tema ya del interior. La verdad que el edificio está ya todo en estructura y ahora a principios de marzo comienza ya la instalación de lo que es el tejado y las fachadas, y me parece que va a quedar realmente impresionante. Esto, por ejemplo, es cómo se está... Nosotros fabricamos lo que es el producto, la viga laminera estructural. Estas piezas se llevan a otra empresa del País Vasco, que es EGOEN, que se dedica en esta ocasión a hacer lo que es el acabado y el mecanizado de las piezas, y se han enviado, estuvimos la semana pasada en Ponferrada, porque esta empresa ha montado una empresa que está justo a 100 metros de la empresa de vidrio, de cristal, y directamente allá pues lo que hacen es, primero con las piezas, empiezan a armar los elementos y luego, bueno, es una pieza de esquina, también le incorporan lo que es el vidrio y directamente de allá lo mandan directamente ahora. De aquí se puede ver, por ejemplo, el mock-up que realizan, ¿no? Esto lo hicieron a las afueras de la empresa en Holanda. Aquí se ve un poco lo que es la viga laminada. En un principio estas piezas iban a ser de 100 de ancho, pero por temas técnicos se hicieron dos piezas de 45 y tienen hasta 8 metros de largo. Y bueno, también los detalles del suelo, y se ha hecho el mock-up, como digo, a tamaño natural de lo que es un piso. Esto, cuando acabe la obra, un costo que tenía de unos 400.000 euros, pues irá a la basura. Ya que es un proyecto bastante, bastante importante. Es para la compañía AstraZeneca, es una química, una farmacéutica que es la segunda o tercera farmacéutica a nivel mundial. Vale, esto sería un poco pues, por hablar de la empresa. Y ahora os voy a comentar de otro tipo de madera. Es una patente mundial, como decía. La empresa que ostenta la patente es una empresa holandesa, Axis Technologies. Bueno, es una empresa que cotiza en las bolsas de Londres y de Nueva York. Hace dos años vendió parte de la patente a otra empresa, Solvay, que es una multinacional química, y quedaron bajo ella una serie de países, entre ellos nosotros España. Bien, por decir un poco lo que es la madera acetilada es pino radiata. Este pino se obtiene de Nueva Zelanda con una silvicultura especial, y lo que se consigue es que se tengan hasta casi 5 metros de piezas totalmente limpias. No es como el pino radiata que tenemos en el País Vasco, que como no había una silvicultura y se dedicaba sobre todo al tema de papeleras, de palés, con poco valor añadido, aparte de que había muchas propiedades, está completamente llena de nudos. Entonces, para esto no serviría. Sí va a servir un poco para el tema que he dicho, del certificado que hemos obtenido, de, también estructural para el pino radiata, porque podemos sanear y seleccionar las partes que no tienen nudos y luego unirlas. Entonces, el proceso, bueno, la historia de la madera acetilada, realmente esto se empezó a comercializar hace poco, en el 2007, pero el proceso de acetilación lleva ya bastantes años, lleva de los años 20 del siglo pasado. Lo que pasa que en su momento, pues bueno, no tuvo éxito principalmente por dos cuestiones. Una, por la carestía de procesos químicos que tenían en su momento, y sobre todo y más importante, por la gran cantidad que había disponible y el poco control que había sobre todo el tema de las maderas tropicales, con lo cual lo hacían bastante más barato que cualquier tipo de madera modificada. El proceso, pues bueno, sin más, la madera obtenida de forma sostenible aserrada se introduce en un autocable con anhídrido acético y esto produce una reacción química que le cambia totalmente las propiedades. La madera, una vez retirada, se revisa y se eliminan todos los anhídridos acéticos residual, y todo ese anhídrido acético que sobra, posteriormente se produce una reutilización. Por decirlo de manera muy simple, lo que supone la acetilación es transformar los grupos hidroxilos de la madera en grupos acetilos inertes. La principal acción que supone esto es que reduce muchísimo la capacidad para absorber agua en la pared celular, lo que se denomina un poco lo que es el agua fija, y que es la que realmente va a dar lugar luego a las propiedades de esta madera. Es un producto 100% natural, no añade nada que no tenga la madera. El anhídrido acético en realidad es vinagre, es un producto todo natural, y modifica la madera a nivel celular. Esto quiere decir que es una madera que se puede mecanizar, se puede trabajar con ella y no pierde ninguna de las propiedades que tiene, que luego veremos un poco las características. Las ventajas, pues sobre todo dos: una durabilidad excepcional. Todo esto siempre hablando del tema exterior, madera tratada para todas las aplicaciones al exterior. Y la otra, por ejemplo, también sería una gran estabilidad. Luego también, aparte, pues mayor duración de garantía de los revestimientos y acabados.
mayor rendimiento térmico y mayor resistencia a los rayos ultravioleta. Entonces, por explicarlas un poco por encima, lo que es la durabilidad, por ejemplo, si el radio, el pino radiata, pino insignis, en sí tiene una clase de durabilidad 5 al exterior, es que no dura, no es durable, con este tratamiento pasaría a tener una clase de durabilidad 1. Es muy durable y es comparable a cualquier madera tropical o incluso mejor. De este material, bueno, es una patente a nivel mundial, se han hecho multitud de estudios por organismos independientes en todo el mundo, esos estudios están a disposición de quien lo desee, pero por ejemplo uno de Sion en Nueva Zelanda, se realizaron durante 10 años pruebas con estacas, tanto al interior como en el interior acelerado para el tema de putrefacción de hongos, y bueno, pues como se ve, al cabo de los 10 años la colla permanecía prácticamente inalterable, mientras que todos los demás maderas como el pino radiata, el merbú o otras tratadas para exterior e interior, pues ya presentaban signos de descomposición. ¿Esto qué hace posible? Pues que ahora mismo Axis esté ofreciendo para el tema de putrefacción, de ataque de hongos, una garantía de 50 años. Para clases de uso 1, 2 y 3, esto es en interior, exterior bajo cubierta o totalmente exterior que no esté en contacto con el suelo o con el agua. Si ya fuera de clase de uso 4, en contacto con el suelo o con el agua, presentaría 25 años de garantía. Y no creo que muchas otras maderas para todo el tema exterior puedan ofrecer nada como esto. La otra cualidad excelente es un poco la estabilidad dimensional. En procesos hechos con la madera, tanto desde secado a horno a completamente húmedo mojado, presentaban una dilatación radial del 0,7% y una tangencial del 1,4%. Que es realmente bastante inferior que cualquier otra madera tropical. Y también, por ejemplo, otro estudio realizado por Tradas, un organismo independiente inglés al que estamos asociados, hizo pruebas de distorsión en el exterior durante 150 horas y al cabo de las mismas, pues como se ve, Acoya estaba prácticamente sin distorsión, mientras que las demás, bueno, Acoya sería la segunda, las demás ya presentaban indicios de distorsión. Una madera que funciona muy bien es el cedro rojo americano, que a mí particularmente es una madera que me encanta, me parece precioso, y funciona muy, muy bien también para el tema exterior, aunque sí presentaba una leve distorsión superior al pino radiata. Este es un ejemplo realizado en Noruega. La imagen está tomada 6 meses después de instalación. Presenta una distancia entre fijaciones de 1,9 metros. A mí aquí sí que me quería puntualizar un poco que muchas veces la madera ha tenido muy mala fama, pero yo creo que es sobre todo por dos aspectos. Primero, porque no se ha elegido bien el tipo de especie de madera a utilizar, no se ha elegido bien la durabilidad de esa madera natural para poder utilizarla, y luego muchas veces también el diseño constructivo al exterior. Siempre hay que tener ciertos aspectos, como por ejemplo, pues intentar evitar lugares donde el agua se quede compensada, se quede ahí quieta, y otros aspectos, por ejemplo, el tema de las fijaciones. Normalmente te dicen pues, que deben ser unas fijaciones de medio metro como mucho. Acoya sí que es verdad que aguanta más, luego también depende, como siempre, pues, de las secciones de la madera y un poco de la largura, pero es una madera que sí que aguanta más. Entonces es una cosa que me parece que hay que tener muy bien en cuenta para a la hora intentar quitarle la mala fama que tiene la madera al exterior. Yo aquí, por ejemplo, también una opción que hubiera hecho sería, bueno, aquí sí se nota y lo han hecho, un corte, por ejemplo, en 45 grados para evitar que la madera se quede quieta, que la madera vaya. Y sobre todo en el tema de las testas, que es donde más sufre la madera. Me imagino que en este caso, aparte, llevará una protección para las testas. Esta es también otra de las ventajas, el tema de los revestimientos. Al ser una madera muy, muy estable, que no rompe, los revestimientos aguantan mucho más que en otras maderas. Por ejemplo, en esta prueba también de Trada, de 32 meses al exterior, mientras el pino y el alerce siberiano presentaban muchas degradación y agrietamientos en la superficie, acumulación de resina activa, la madera Acoya presentaba la superficie casi totalmente limpia y no presentaba signos de ataque de hongos ni de putrefacción. En cuanto al rendimiento térmico, bueno, Acoya tiene un índice de 0,12, es un 17% superior a las maderas blandas comunes y un 40% a las maderas tropicales. Y todo esto un poco a qué conlleva, aunque es una madera que no es para nada barata, no es barata, pero sí que al final, comparado con la vida útil, en relación de la vida útil, el coste con la relación con la vida útil, sí que sale bastante menor
que otros elementos, pues como puede ser el PVC, el aluminio o otros tipos de madera. Y ya, bueno, para ir terminando, también una cosa muy importante de esta madera es un poco, está obtenida todo de bosques sostenibles, tanto tiene el sello FSC, tiene el sello PEF, el sello Green Label en Singapur, y aparte, bueno, pues yo creo que casi todos los ecolabels y certificados de sostenibilidad que hay en el mundo. Sobre todo, bueno, el CRA del Tucra del Oro, que este, bueno, hablar un proyecto ahora que lo tuvieron bastante en cuenta, el índice Duke Board, el Future Bill. Y bueno, para acabar ya, bueno, pues decir que es una madera totalmente normal, reciclable 100%, y la cual se puede incinerar de forma segura para generar bioenergía o transformarlo en abono, sin ningún problema. No es nada tóxico porque, como he comentado, los grupos acétilos ya están en la madera, lo único que en cantidades bastante pequeñas. Y bueno, y ahora también para acabar, como antes, una serie de imágenes de proyectos. Primero un poco los usos. Como he dicho, es para usos, para cualquier tipo de uso exterior. En este caso pueden ser ventanas de viviendas, puertas, aquí unas horas en Alemania, otras en Holanda. Todo tipo de decking para piscinas, para espacios públicos. Se usa también en puertos deportivos. Y luego, bueno, pues para cualquier cosa que te dé la imaginación para cosas y tema exterior. En este caso, bueno, se han realizado multitud de esculturas. Esta es bastante famosa, de los Fingers en Holanda. Y luego también para todo el tema de mobiliario urbano. Y un poco, bueno, pues ver las obras que se han hecho aquí en España. Esto sería el Colegio Las Carolinas en Picassent. Esta fue la primera obra que se hizo, de Pablo Rivera y José Ángel Villar. En este caso eran perfiles de 45 milímetros por 25 y hasta 4,2 metros de largo. Y en este caso se optó por dejar la madera totalmente natural, para que fuera tendiendo al gris y tener el menor mantenimiento posible. Aquí parece ahora que en España está un poquito saliendo el tema de la madera gris, que en los países del norte de Europa es algo normal, dejan la madera natural que tienda al gris para que tengan menor mantenimiento, y aquí todavía eso cuesta. Lo del tema gris parece que es algo como viejo o que se ha roto, pero bueno, parece que poco a poco ya va entrando. Esta será la estación marítima de Urus en Pontevedra, está justo en el borde del mar. En este caso estuvo supervisado por Manuel Tuza, es un técnico del departamento del CIS Madeira en Galicia, y realizó toda unas comprobaciones, bueno, supervisión de lo que es la instalación y del tema de acabado, para poder luego darles una garantía especial. Esto es lo que os comentaba antes en cuanto al certificado. Estas son las oficinas de Google en la Torre Picasso en Madrid. En este caso se les hizo todo paneles, tableros, y luego hicieron un poco todo el mecanizado para todas las divisiones internas de la planta. En este caso lo eligieron esta madera porque precisamente por ese sello, el CRA del Tucra del Oro, les ofrecía muchísimos puntos para la certificación LEED que querían obtener para esto. Hace 6 meses volvieron a ampliar otra planta y volvieron a poner todas las separaciones con Acoya. Esta sería la casa jardinera, Ramón Esteve en Javea, una casa preciosa. En este caso ha sido todo con hormigón blanco y por dentro, tanto, bueno, con Acoya también teñida en blanco para el tema de paredes, de muebles y lo que eran también las lamas exteriores. Esto es de unos arquitectos aquí de Madrid, de Grupo More, 2PM. En un principio hicieron una obra en la Sierra Madrileña, todo lo que era el borde de la piscina, y la verdad que quedaron tan impresionados con las diferencias que había de temperatura en invierno con el calor del verano, que han vuelto a hacer otras 2 obras con Acoya. Esta sería en Torrelodones, y en este caso perfiles en forma horizontal. Este es un proyecto, bueno, esto está en mi ciudad, en Vitoria, es el Palacio Europa, tiene toda una fachada vegetal, y este año se han reformado las otras 3 fachadas que quedaban. Esto se realizó con el arquitecto municipal Alfredo Bengoa y con IDOM, también, que me hacen hablar luego, con Jesús Armendáriz. En este caso también se prepararon perfiles, también de 45 por 25, pero en este caso en algunas alturas llegaban hasta 4,7 metros. Para lo que es un perfil fino, bueno, con cualquier otra madera sería bastante de realizarlo. En este caso, y también teniendo un poco en cuenta, es un proyecto público del ayuntamiento, teniendo un poco en cuenta lo que es el tema del mantenimiento, para que no hubiera mucho contraste entre la madera blanca y luego tendiera al gris, aquí se le dio una especie de acabado en gris suave, de la casa Sikkens, para que con el paso del tiempo pues
fuera el gris, se queda con mantenimiento cero, pero no hubiera ese contraste y la gente pues igual se pensaba que estaba claro, va al gris y pues la mentalidad que tenemos es pues que se ha estropeado. Entonces ya con el gris pues evitaba ese contraste. Este es un proyecto que me encanta, que es de los últimos que se ha hecho. Este es de un estudio aquí también de Madrid, estudio Trasbordo, de Ignacio Capapé. En este caso también llevaba cemento blanco y lo que se hicieron forrar toda la fachada también con piezas mecanizadas de Accoya y las ventanas estaban con Grad Hermetic. En este caso también optó por dejar la madera totalmente natural para que fuera tendiendo al gris y mantenimiento cero. Y luego alguna obra que hay, bueno, en el extranjero, porque hay en todos los países. Este sería un puente famoso que es en Holanda, de Roa de Arquitectos holandeses. Se llama el puente de Moisés. En este caso, bueno, se hizo, esto es un típico fuerte de Holanda, que es donde, si habéis leído a La Triste, es donde iban antes a pelear los españoles. Lo único que antes, como eran más pequeñitos, pues la mayoría de ellos se ahogaba en el agua y no pasaba. Este, bueno, lo que se hace este puente especial también es que en invierno lo que hacen lo cubren completamente de agua y queda totalmente congelado. Y otra vez en primavera pues vuelven a dejarlo perfectamente y la madera, vamos, no sufre para nada. Este es otro puente de los mismos arquitectos, el puente flotante, también directamente en contacto con el agua. Estas son unas viviendas, una villa en Tonuri, en el Líbano, está en las montañas y se eligió aquí también Accoya por las diferencias de clima que hay en invierno, que es totalmente nevado, con muy bajas temperaturas, con el verano, con el sol que queda. Esta es una villa en los Alpes italianos, también un poco buscando lo mismo, aquí todas las fachadas y lo que es un poco la madera interior se realizó también con todo con madera Accoya con distintos acabados. Luego también Accoya se puede usar perfectamente con todo el tema estructural, en este caso con viga laminada, es el puente Snake Bridge, un puente rodante. Y bueno, para todo, o sea, mencionar que por ejemplo en Holanda para todos los puentes les exigen una vida útil de mínimo de 80 años y Accoya pues bueno, lo cumple perfectamente. Y bueno, este es un proyecto que se ha hecho últimamente, este es americano, un poco exagerados, como veréis. Este es un parque temático, es un parque temático cristiano, no sé qué tipo de, dentro del cristianismo es, pero bueno. Y ahí construyeron un arca de Noé y al final lo hicieron tomando en cuenta las medidas de la Biblia. Entonces me parece que eran 150 metros de largo por 36 de ancho y 26 de alto. Es algo un poco muy americano, pero bueno. Y ya para terminar, esta es la última obra. Esto también es el Royal Arena en Copenhague, en Dinamarca. En este caso lo tuvieron también por uno de los ecolabels que tienen, que es el Nordic Ecolabel. Aparte que, bueno, pues luego todas las pruebas que se hicieron para el tema exterior y se realizó un poco contra la fachada con esas grandes vigas con grandes dimensiones. ¿De acuerdo? Y bueno, sin más, para terminar, por resumir, decir que la madera acetilada es una madera modificada muy duradera, con una gran estabilidad dimensional, toda obtenida de fuentes sostenibles. Ha sido evaluada, todos los informes están disponibles, evaluada por todos los organismos, principales organismos independientes de la madera que se estudian alrededor del mundo. Y decir que realmente las ventajas de esta madera es que se puede aplicar a cualquier tema de aplicaciones exteriores, tanto puertas, ventanas, suelos, puentes y sobre todo también para revestimientos de fachadas. Y esto ha sido un poco todo, espero que os haya sido interesante y que si tenéis cualquier pregunta, pues bueno, ahí tenéis algunos ejemplos en la mesa y cualquier pregunta que queráis hacer, estoy a vuestra disposición.